Las Fuerzas Militares de Colombia, en desarrollo de operaciones coordinadas e interinstitucionales entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, han propinado contundentes golpes a las estructuras armadas y de apoyo de los grupos armados organizados residuales que delinquen en el Pacífico Nariñense. Es así como luego del análisis de informaciones de inteligencia militar, las unidades llegaron a una vivienda para efectuar un allanamiento en donde, al parecer, horas antes se estarían refugiando sujetos pertenecientes al grupo armado organizado residual Contadores, logrando la ubicación de una caleta donde fueron hallados cuatro armas largas tipo fusil, abundantes municiones para los mismos, proveedores y teléfonos celulares. De otro lado, en una operación coordinada con la Policía Nacional, se dio captura a dos sujetos quienes se movilizaban por la vereda La Variante del distrito de Tumaco en dos motocicletas. A estos sujetos se les incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, proveedores, municiones y equipos de telefonía celular. El material incautado y el personal capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Con estos resultados se afecta indudablemente el componente armado y de las estructuras de apoyo de estas organizaciones criminales responsables de homicidios, actos delictivos. Las operaciones se realizaron en la zona costera del departamento de Nariño, en donde se mantienen las acciones por parte del ejército para contrarrestar las acciones de estos grupos al margen de la ley.